Granada, 40 kilómetros de la capital Managua, siempre ha sido la ciudad más turística de Nicaragua, la cara internacional del país que el mundo elegía como destino vacacional. Durante el día la pequeña localidad aún parece una ciudad normal, sin embargo, desde el principio de las protestas en abril, Granada se ha convertido en una ciudad fantasma por la noche y la gente tiene miedo de salir. César Lombardosi, gerente de uno de los principales hoteles de la ciudad, afirma que la economía turística de Granada se desplomó totalmente y que casi todos los clientes cancelaron sus reservas debido a la situación. De 300, 400 clientes por día, estamos a 8 días, estamos muy, muy mal. Antes del principio de la crisis, esta plaza enfrente de la Catedral de Granada estaba llena de vida, música, personas y pequeños negocios abiertos hasta las primeras horas de la madrugada. Ahora todo cierra después del atardecer y es muy difícil encontrar turistas en la ciudad. Las luces en las calles y plazas están rotas. A la Calzada, la calle más famosa de Granada, los residentes ahora la llaman la Desolada y el silencio reina soberano. Pero existe una tímida esperanza entre los dueños de negocios de que las cosas puedan regresar lentamente a la normalidad. Vamos a ver en todo el fin de año que verdaderamente se componga esto para que salgamos adelante, porque eso es lo que nosotros lo mantiene como negociante, como dueño de negocio, que verdaderamente vuelva a la normalidad. A pesar de todo, hay algunos turistas que, no obstante la situación problemática, decidieron llegar a Nicaragua de todos modos y, para ellos, el país es seguro, con un poco de cuidado. A veces escuchas la televisión y después vas y ves que la realidad es diferente. Entonces no tengo tanto miedo aquí. Granada es el emblema de una economía que en 4 meses ha perdido más de 637 millones de dólares, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, y que podría llegar a perder 2.000 millones de dólares para fin de año si la tendencia no cambia pronto. Jacopo Luzzi, Voz de América, Granada, Nicaragua.